voy a invitar que nos acompañe el director de Canandú, Robert Rocha, también que participe. Bueno, antes que nada, buenas tardes a los que no nos vimos. Yo voy a hablar antes de la ganadería. Voy a presentar un poquito qué es Canandú para los que no lo conocen. Canandú es una señal de integración de identidad latinoamericana, una señal muy fuerte, con 23 millones de hogares en toda América Latina. Aquí en Paraguay nos pueden ver en el canal 79 de Tigo y en el canal 17 de Copaco. Verdaderamente es un canal joven, tiene 3 años, pero ha logrado una distribución como pocos y tiene una filosofía de mostrar lo mejor de nosotros mismos al mundo. En eso está el deporte, la cultura, la información, el turismo. Y tenemos la filosofía de impulsar las muestras de nuestro continente, y tenemos una filosofía bastante comprometida. Queremos tener la visión de latinoamericano sobre Latinoamérica. A veces somos muy críticos con los canales internacionales que se definen como señales latinoamericanas. Tenemos europeos que son señales latinoamericanas en su presentación, pues son europeos que miran a Latinoamérica, norteamericanos que miran a Latinoamérica, y lo hacen bien, pero no es la óptica de qué queremos comunicar los latinoamericanos sobre nosotros mismos. Nuestro canal es independiente, es plural, tiene que ver mucho con todas las manifestaciones del pensamiento, de la cultura y de los deportes. No le preguntamos a nadie a quién vota, porque nuestra filosofía es mostrar lo mejor de nosotros mismos. Por eso nos definimos como el canal de todos, la Unión Continental Latinoamérica. Y desde hace poco, y ya entrando en tema, conocimos gente maravillosa en el Paraguay y hemos tomado la decisión de instalar la sede de este canal en el Paraguay. Ya de hecho estamos produciendo 12 programas, que la ganadería es el primero que sale al aire, se está saliendo desde el día 3. Hoy, dentro de un ratito, lo vamos a poder ver en una hora, a las 9, el segundo capítulo. Y hablando de esa gente magnífica, quiero destacar al profe Rogelio Delgado, al Cides Báez, a JJ López, J. Gómez, perdón. Yo siempre lo bautizamos Gómez. Él tiene varios apellidos, le ponemos Gómez, Domínguez, JJ, un valorazo. La gente de la asociación, Nadia, Daniel, toda esa gente que la verdad, que al igual que mi amigo y hermano Carmelo Ruggiero, desde hace casi un mes me han hecho crecer 12 kilos, así que lo que es de anfitrión el pueblo paraguayo es único. Me va a estar por dar el divorcio por todo lo que vengo comiendo, pero la verdad que paso tan feliz en Paraguay que fue una de las razones, aparte de obviamente las carácter comercial o estratégico, pero la razón fundamental para instalar la sede de esta señal latinoamericana es el carácter y el corazón del pueblo paraguayo. Para los uruguayos nos sentimos en casa. Entonces, volviendo a la historia de esta gente fantástica, ahí el senador Yuyo me dice un día: mira, tenés que conocer al profe Delgado, que es un capo. Y la verdad que tenía razón, cuando lo conocí al profe, me di cuenta de un capo, su familia, nos abrió enseguida la puerta de su casa, el colegio, ya está por ahí, Suri, la directora, toda esa gente que lo rodea y todo este staff de gente de buen corazón. Y una de las cosas que me gustó es el espíritu de tratar desde las instituciones darle mejor calidad de vida a la gente. Y uno de los proyectos que nos sedujo a nosotros es el compromiso de la responsabilidad social de tratar de darle al jugador de fútbol un carácter jubilatorio, generarle el derecho a que se pueda jubilar, y con un espíritu muy grande, un espíritu que tiene que ver con devolverle a la gente todas las cosas hermosas que nos han dado. Uno ve el caso, por ejemplo, de Cavani, otros grandes jugadores de fútbol que dieron todo en la cancha y nos dieron alegría a todos los latinoamericanos, a todos los que nos gusta el fútbol, porque los veíamos jugar con la selección o en sus cuadros. Y cuando uno pregunta, ¿qué de la vida de este? Ah, mirá, vos sabés que a este
hombre se está manteniendo por la solidaridad de la gente del barrio. Entonces, cuando uno conoce un grupo de gente como esta, que es el periodismo deportivo, que es la institución como la asociación, que brega, que lucha por los derechos de los jugadores de fútbol, verdaderamente como canal internacional, que vamos a poner al servicio de esta gente nuestras pantallas, nuestra producción. Pero también no queremos generar solamente un espacio reivindicativo de las cosas justas, sino también ofrecerle a la gente entretenimiento. Y lo que armamos fue una polémica que tiene periodismo, que tiene opinión, porque el fútbol en la vida de nuestros pueblos latinoamericanos ocupa un porcentaje muy, muy, muy importante. Entonces, en la gradería ustedes van a encontrar discusiones, van a encontrar posiciones distintas, gente de la política, gente del periodismo, gente del deporte. Y un profe que es una de las, la historia lo va a decir, una de las leyendas del deporte del Paraguay. Entonces, armamos ese cóctel, les pusimos un buen parrillero, o sea, les pusieron ellos un buen parrillero, algunos personajes, alguien de la música, y un entrevistado, empezamos con Margarita Moselli, el intendente Mario Ferreiro, Rolando Chaparro, Hugo Talavera. Llevamos cuatro programas emitidos, hoy vamos con el segundo, creo que hoy salimos con Hugo, ¿no? Hoy salimos con Hugo. Así que en esa aventura nos sumamos, y nos sumamos con nuestro primer programa producido y generado desde el Paraguay. Así que quiero agradecer primero al pueblo paraguayo que nos permite estar, instalarnos, trabajar acá, a la barra de la ganadería que nos ha abierto y nos sentimos familia, y allá tenemos al director del ICIO del Grupo Guiso, que se fue a jugar al fútbol con ellos, Manuel Soto, y hasta eso, nos han dejado jugar al fútbol, y cada uno se siente como en casa. Entonces, este programa es una primera apuesta. Y este programa obviamente necesita del patrocinio, de las alianzas, de las empresas, porque la idea es apostar a cada vez más. Y bueno, lo voy a dejar con los protagonistas, les pido un fuerte aplauso para esta gente y que hagan muchas gracias.